The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. ¿Qué básico de Madrid? Agua, un pañal, toallitas. By the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snow's glistening. Está el pobrecito, que tiene un sueñito que yo creo que le voy a acostar y luego le doy de comer. Porque tiene tanto sueño que casi mejor así. ¿Y para cuándo un segundo, hijo? ¿Eh? ¿No te animas a por un segundo? ¿Ten un segundo hijo? ¿Cómo le vas a dejar solito? ¿Por qué no tienes un segundo hijo? No, gracias. No por ahora. Y como veis, mi casa es un caos. ¡Mamá! Y aquí está el pollito, mamá. El puchino pío, el puchino pío. ¿A que sí? ¿Cómo se lo pasa? Ahí subido ya paso, ¿sabéis? Ya, sí, bueno, pues si se tiene que pegar un guarrazo, pues que se lo pegue. Porque como veis, yo o hago cosas o literalmente me come la mierda. Me gustaría pasar de todo y ponerme a jugar con mi hijo, que es lo que quiere que haga con él. Pero es que o hago cosas o ya veis. A ver, voy a sortear. Voy a sortear algún obstáculo que me ha puesto aquí mi hijo. Que por si fuera poco, os enseño cómo está el salón. Sí. Bueno, está medio decente. Perdón, eso es mío, que me lo acabo de quitar porque estaba... Estaba yo tumbadita cómoda en el sofá un ratito. 5 minutos, pero ya está. Ya no más. Ya me toca hacer cosas. ¿Qué dices que no? ¿Qué dices tú? ¿Eh? Está diciendo... Es que no me deja hacer nada. Nada más que quiere que esté con él. Nada más que quiere mi amorcito. Y ahora toca currar un poquito porque he hecho un clientito nuevo y hay que tenerlo todo listo para que pueda empezar a trabajar cuando él quiera. Y estamos súper contentas en misecretaria.com porque es un cliente VIP. Bueno, Superwomans, llegó el momento de confesar qué tal está yendo mi dieta. Y bueno, ya la actualización del vídeo anterior, que os dejo por aquí. Os comenté que estaba pasando por un mal momento de mi dieta y llevaba como 3 semanas que no daba palo al agua y nada más que comía caca. Bueno, pues he conseguido reconducirme y esta semana he perdido 800 gravetes. Bueno, todavía no estoy en el camino correcto porque compenso mucho, pero por lo menos ya me paro a pensar otra vez e intento por lo menos tener un poco de vergüenza y pensar en, jope Sara, los miércoles tienes la cita con la nutricionista, por favor, haz algo bien. Y gracias a eso he perdido 800 gramos, menos mal. Que igual si no estuviese con la nutricionista, igual hubiese seguido comiendo como hasta entonces, fatal. Pero bueno, el caso es que lo he hecho bien. Y simplemente quería comentaros eso, que bueno, pues eso, que a pesar de no estar ahora en el mejor momento motivacional, mi cabeza al menos he conseguido hacerlo esta semana medio bien, entre comillas, y obtener un buen resultado, porque 800 gramos menos son 800 gramos de grasa menos que mi cuerpo no necesita para nada y que estaba ahí estorbando. Y oye, sienta muy bien porque ya otra vez los pantalones vuelven a quedar un poco mejor. Bueno, ya entonces había cogido
2,6 kilos de más. Y ahora pues tengo 1,8 kilos de más. Pero bueno, poquito a poco. La verdad es que estoy deseando bajar ese 1,8 kilos y empezar a bajar más y más peso. Igual lo que decía mi nutricionista, que oísteis en la conversación anterior, del vídeo anterior, quiero decir, es que si vas a ir hacia atrás, que sea para coger impulso, para ir hacia adelante. Así que eso es lo que estoy haciendo y espero que... Bueno, que la semana que viene, pues bueno, esta semana que entra, que empieza hoy después de que hablé con mi nutricionista, o sea, bueno, hoy, empieza hoy, porque me peso por la mañana, o sea, que empieza hoy. Espero que esta semana, que ya estoy en ella, hasta el próximo miércoles, sea capaz de hacer un buen trabajo y que mi nutricionista esté orgullosa, pero sobre todo que yo esté orgullosa de mí misma y que pierda peso, aunque sea medio kilo, mínimo medio kilo siempre. ¿Que me cuesta más, que voy más lento? No pasa nada, porque tengo recaídas y tal. Bueno, vale, pero lo importante es centrarnos, tener un objetivo y conseguirlo. Así que si alguna de vosotras está en esta situación en la que estoy yo, tratando de perder peso, os animo a que me escribáis, que me contéis, que me comentéis en los comentarios cómo os sentís, qué os pasa cuando la cabeza os traiciona y empezáis a hacer tonterías que no debemos hacer, porque hay que recordar que el sobrepeso, por poco que sea, aunque sean 2 kilos, es dañino para el organismo. Yo esto lo estoy haciendo aparte de porque estéticamente yo no me veo bien, ya me voy viendo mejor, ojo, porque es que antes tenía muchos más kilos y estaba horroroso. Pero bueno, ya me voy viendo mejor y eso me ayuda mucho, me motiva mucho y me da alegría. Aparte de eso, es por salud. Yo tengo antecedentes ya en mis propias carnes de hipertensión, pero aparte en mi familia todos son hipertensos y si no son hipertensos, pues han tenido infartos. Así que bueno, en fin, tengo que hacer todo lo posible por estar delgada. Y ya no digo, no, es que me sobran un par de kilitos. No, que no me sobren nada, que no me sobre nada. ¿Por qué? Porque cuando uno está no más delgado, a ver, yo no quiero decir, ay, es que tienes que estar tísica. No, tienes que estar en tu peso. Pero estar en tu peso es estar delgado para mí. No es, oh Dios mío, das asco. No, delgado es, no es estar bien, estar bien. Yo necesito estar bien. Y yo, por la experiencia y por lo que le dicen a mis miembros de la familia que tienen estos problemas, estar delgado es lo mejor que te puede pasar para dejar de lado los infartos y que no vengan a tu vida. Y yo la verdad es que soy muy joven, no quiero tener ningún susto, ningún sobresalto. Bastante estrés tengo en mi vida, con lo cual soy carne de cañón. Es que soy carne de cañón. Si no es aquí, será en 10 años. Entonces, no quiero bajo ningún concepto que me pase eso. Por eso estoy tratando de poner remedio y eso es lo que me tengo que enfocar. En tratar siempre de elegir la mejor opción y de no caer en tentaciones que nada más que me alejan de mi objetivo y que me acercan a un infarto. Punto final. Pues eso, que si vosotras también estáis en esta situación, si os sentís solas y tal, pues me podéis escribir siempre que queráis en los vídeos. En Instagram también me podéis seguir, es @sarabj. Me podéis seguir allí, me podéis hablar y nada, aquí estoy para lo que necesitéis y para ayudarnos y apoyarnos entre todas, porque todas vamos a conseguir sí o sí llegar con un par de kilos menos por lo menos a Navidad y mantenernos. Y bueno, pues nada, dicho esto y después de haberos dado esta super chapa, que bueno, no es chapa, es como mi confesión de esta semana, vosotras también sois mi terapia de choque, bueno, de choque no, mi terapia para la cabeza, para seguir centrada, con objetivo, con un foco y mentalizarme que lo que yo quiero es estar bien, verme bien y encontrarme bien. En cuanto deje del todo de dar el pecho, como quemaré menos calorías, porque dar el pecho solo para fabricar la leche se consumen 500 y pico calorías al día, pues tendré ya sí o sí que empezar a hacer ejercicio, que quiero, pero bueno, es muy difícil encontrar el momento, sobre todo cuando el niño siempre está en casa, porque es que está malo siempre. Bueno, ya sabéis, las que lleváis los niños a la guardia, que están una semana, a lo mejor con suerte van todos los días, y a la semana siguiente no pueden pisar de lo malísimos que están. Y como les lleves encima, empalman con otro y otro y otro y otro catarro, y al final tienen otitis, faringitis, gastroenteritis, como me pasó a mí hace unas semanas, que el pobre lo pilló todo. Entonces desde ahí he optado que cada vez que tenga un constipado le dejo unos 5 días en casa hasta que se recupere y ya pueda volver. Por ejemplo, esta semana va a ir jueves y viernes, para que os hagáis una idea, porque estos días atrás ha estado con mucha flema y aunque no tiene fiebre, porque ya no coge fiebre, o sea, o él no coge fiebre o está cogiendo virus que no son de fiebre, no me arriesgo a dejarle más y que tenga una otitis o que tenga faringitis o que tenga gastroenteritis o como le pasó hace tiempo, que tenga todo el cuadro a la vez, que... tela marinera, el pobre mío, que es más duro que una piedra, no se queja de nada. Entonces, para que eso no pase, he aprendido y he dicho, bueno, como yo tengo la opción de tenerlo en casa, si quiero, pues que una semana trabajo duro y la otra, pues no, y estoy con él y ya está. Y así está yendo el asunto, una semana sí, una semana no y punto. Así que nada,
Ya no os digo más, ya os he adelantado cómo va mi dietita y espero que vosotras me dejéis abajo cómo vais con vuestro reto de perder peso y si estáis siendo buenas. Bueno, superwomans, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No he hecho absolutamente nada de la casa. Es más, han venido mis padres y mi madre me ha recogido la habitación del niño. Te quiero y te como. Te adoro. Y he podido así yo trabajar, que me faltaban hacer unas cosas, hablar con un cliente y preparar la nueva cuenta del cliente que nos ha aceptado. Y bueno, he estado también mirando unas cosas de un chat que quiero implantar. Total, que bueno, un montón de cosas. Así que no me ha dado tiempo a hacer nada. Así que mañana paliza de la buena. El niño ya irá mañana al cole, sí o sí, esté como esté. Que ya está bien, lo que pasa es que bueno, yo quiero que termine de descongestionarse para no ponerse malísimo de todo al final, ¿no? Que ya lo he dicho antes. Y bueno, nada, mi nutricionista me ha dicho que ole por mí, que muy bien, que me ve mejor, que me ve más motivada que la semana pasada, pero que aún no me ve con el entusiasmo del principio, ¿no? Entonces, pues bueno, poquito a poco. Y que me ha dicho que solo puedo tener de comida trampa un día, que es el cumpleaños de mi madre, que lo vamos a celebrar este sábado, así que solo ese día me puedo pasar. Y así lo voy a hacer, a ver si es posible y la fuerza del Mami Power, a ver si es posible y el Mami Power me acompaña. Y ya está, este vídeo va a ser mucho más breve, este vlog, pero bueno, tampoco tenía mucho más que contar. Yo intento hacer mis pequeños retos un poco así, aventurillas, digamos, pero claro, ya no de dónde hay no se puede sacar. Con lo cual, mi vida es muy normal, esto es lo que hay. Y bueno, imagino como las de muchas de vosotras, ¿no? Que no todas tienen una super vida especial. Pero bueno, así que hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por verme. Si eres nueva por aquí y te sientes identificada, si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos. Y deja un comentario con lo que te apetezca. Siempre y cuando desde el respeto. ¿Siempre y cuando? Siempre claro desde el respeto. Mejor, ¿no? Y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Os quiero, chicas. Sois las mejores. Siempre estáis ahí.